Pues vamos a la entrevista, sí, a ver qué hay. 60 minutes overtime. Señor presidente. Mexican President Andrés Manuel López Obrador is widely known by his initials, AMLO. His policies play a major role in U.S. politics as immigration and border security become key issues in this year's presidential election. Some American politicians have used Mexico as a talking point and a punching bag on the campaign trail. In our conversation with López Obrador for this week's 60 Minutes, we asked him about some of the times American politicians have invoked his country, including Speaker of the House Mike Johnson, who last month said he urged President Biden to reestablish a program requiring migrants to wait out their asylum cases south of the border. The answer is simple. You reinstate, remain in Mexico. I told the president that at the White House again. Said he couldn't do it. I said, that's not true. Well, Mexico doesn't want that. Mr. President, we're the United States. Mexico will do what we say. No, no. El señor legislador. Johnson. Es un irrespetuoso. Nosotros somos un país independiente, libre, soberano. No somos colonia. No somos protectorado de ningún país extranjero. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. El presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, como lo fue el presidente Trump, porque cada vez que hablo con el presidente Biden, lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Es muy difícil de que lo entiendan los políticos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al contrario, en vez de buscar el diálogo, llegar a acuerdos y atender las causas, es utilizar, en el caso nuestro, a México, es decir, la culpa es de México. El problema migratorio lo origina México. López Obrador also had thoughts about Texas Governor Greg Abbott, who has fought with the federal government over enforcing immigration policy in the U.S. El gobernador de Texas, para hacer propaganda, porque creo que quiere ser candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, va al río Bravo y pone alambradas y hace un espectáculo. Eso es oportunismo. Eso, con todo respeto, es politiquería. Eso no es serio. That's not a serious solution. No. López Obrador will not be in office when Americans go to the polls this November. His own term is up in September. But what he says about Joe Biden and Donald Trump suggests he wants to keep Mexico on good footing with Washington, no matter who wins the White House. You are the number one trading partner right now with the United States. Do you feel Washington and the White House is treating you with that respect? Sí. Sí. El presidente Trump, como el presidente Biden, han sido muy respetuosos, los dos. Hemos tenido diferencias, pero hemos puesto por delante el interés general, el interés de los dos pueblos, del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de México. Y nos hemos entendido, y por eso somos socios económicos, comerciales. Cuando yo llegué a la presidencia, relación económica comercial más importante de Estados Unidos era con China y luego Canadá, y ahora es México. Y deseamos continuar de esa manera, porque nos necesitamos mutuamente. Continuará.